Amigo no es todo aquel que pregona ser tu amigo. Debe pasar muchas pruebas y aprobarlas eximido. Tal así ha sido mi caso con suficientes motivos. Con una pruebita simple raspé unos cuantos seguidos. Un día tuve unos millones en unos bancos metidos, producto de mi trabajo desde que estaba muy niño. Por fin se llegó la hora de cumplir con mi objetivo, de vivir decentemente con mi esposa y mis tres hijos. Con mi esposa y mis tres hijos. Pero al pasar de los días me quedaba sorprendido. A la hora del desayuno nunca faltaba un amigo. En el almuerzo y la cena con padres, cuñados y primos, altos panas y parientes, coterráneos y vecinos. Coterráneos y vecinos, gente que nunca en la vida jamás había conocido. Llegaban por referencia de mi nombre y apellido, y al sacarle la ascendencia me decían: ah, somos primos. Aquello eran parrilladas los sábados y domingos. Otros acontecimientos que me da pena decirlos: mujeres siendo casadas sin importarle al marido, me hacían citas amorosas para vernos escondidos. Pero yo decía: ah, ah, eso sí no va conmigo, porque lo ajeno a su dueño es un refrán conocido. Y otros que solo al mirarme me abrazaban saludando con estilo: que cómo está la familia ilustre, cómo le ha ido. Que su última grabación tiene letra, tiene sabor, tiene ritmo. Y de uno de mis muchachos quiero que usted sea el padrino. Pasando los días y yo triste y afligido, ya no me daban ganancia los millones invertidos. La firmita discográfica con la que grabé mi disco, la de préstamo y empeño la quebraron los bandidos. Se derrumbaron mis sueños, quedé casi en el abismo. Mi mujer, que era tan buena, se convirtió en mi enemigo. Al verme desesperado y sin medio en el bolsillo, toda esa felicidad se convirtió en mi martirio. Se convirtió en mi martirio. Cada día veo alejarse aquella tropa de amigos que me salían a buscar para parrandear conmigo, con los que no escatimaban precio del whisky más fino. Todas aquellas comparsas se fueron por su camino. Se fueron por su camino. Es por eso que pregunto: ¿a dónde se habrán metido? Yo no es que quiera vivir de ilusión de tiempos idos, ni que me sienta frustrado, tampoco estoy resentido, pues mi patrón de crianza es propio del Dios divino, a ese que en todas las noches en mi alabanza le pido que un día de estos no muy lejos pegue este disco de un tiro, para ver cuántos regresan a tratarme como amigo. Porque en el mundo que andamos hay veredas, callejones y caminos, y el concepto de amistad está más que corrompido. ¿Cuánto tienes, cuánto vales?, dice un refrán conocido. Y entre tantas amistades son pocos los elegidos.